This is undefeated WBO Junior Lightweight World Champion Mikey Garcia, who goes up against number one contender Juan Burgos. The fight takes place Saturday, January 25th at the theater at Madison Square Garden. It'll be broadcast live on HBO Boxing After Dark, and both gentlemen were at Kingsway Gym in New York City. And now let's go to the interview. Un coraje, una fanaticada para ganarse lo que usted se ganó cuando peleó con Rocky Martínez. ¿Usted se siente así? Así es, me siento en gran forma, tanto física, mental, anímicamente. Estoy en excelentes condiciones para esta gran pelea, que va a ser un gran reto para mí, pero la preparación que hemos realizado me da la confianza, me da la tranquilidad para estar tranquilo y salir con el brazo en alto el 25 de enero. Brevemente, ¿cómo ha sido el horario suyo de entrenamiento día por los últimos 3 meses? Mire, hemos hecho una, como lo vuelvo a repetir, una gran preparación. En lo físico vengo en excelentes condiciones, vengo con una gran condición física. El responsable de eso ha sido un gran preparador físico, como lo es Raúl Robles, que ha preparado a grandes peleadores de la talla de Eric Morales, Antonio Margarito, Travieso Arce, Jackie Nava. Él fue el responsable en esta pelea para condicionarme físicamente y estoy en perfectas condiciones. En lo boxístico me preparó un entrenador que tal vez algunos medios lo recuerden, otros no, Roberto Sandoval. Él fue el que me preparó en lo boxístico, en lo táctico para esta pelea. Obviamente también recibimos el respaldo de un gran entrenador, también que trabaja con grandes peleadores como Tiburcio García, Gerardo Espinosa, son parte de mi equipo, son piezas fundamentales en esta gran preparación que realizamos. Y lo vuelvo a mencionar, vengo con toda la tranquilidad, con toda la confianza por la preparación que hemos hecho para salir con el brazo en alto el 25 de enero. En términos de lo físico, ustedes son tan altos como uno al otro, tienen buena pegada y son bien defensivos y buenos boxeadores, pero cuando se fajan son como los Rockies, tirando piedras. Es así, usted lo ve que la pelea físicamente es igual, pero usted tiene más ánimo o más deseo del mismo. Bueno, eso no lo sé cómo se haya preparado. Yo creo que ellos han declarado que se han preparado tan bien como yo. Yo he hecho la mejor preparación de mi vida, lo vuelvo a mencionar. Pero creo que va a ser más una pelea de inteligencia de mi parte. Vamos a la inteligencia, la estrategia que hemos planeado, que hemos hecho en el gimnasio. Eso es lo que vamos a ese es el plan principal que vamos a poner en el día de la pelea. Si se da una guerra, pues estamos preparados, estamos listos también para eso, porque lo vuelvo a mencionar, la preparación me da la confianza para estar listo para cualquier ritmo de pelea que se imponga. De una tanda a la otra, sus últimas dos peleas han sido empates. ¿Por qué resultó así? Además de la pelea con Martínez, pero la otra fue empate también. ¿Qué es lo que pasa aquí? No sé, realmente creo que he visto la pelea después, las dos peleas después de que las realicé. He visto los videos y creo que las gané claramente. Pero no sé, los jueces, no sé si traigan algo contra mí, que ya han mandado dos empates, no lo sé. Bueno, es cosa de ellos, pero yo eso ya lo dejé en el pasado, ya está en el pasado. Ahora estamos en el presente viendo hacia Mikey García. Y nuestro objetivo principal mío y de mi equipo es en ganar el 25 y coronarnos campeón del mundo y demostrar que Juan Carlos Burgos está listo y hecho para hacer que está en uno de los mejores superplumas de la actualidad. La ironía es que ustedes dos tienen el mismo récord, 33 peleas. Única pérdida de ustedes. ¿Eso le da ventaja a Mikey? No, creo que él, yo lo he mencionado, respeto mucho a Mikey García. Lo admiro porque ha hecho grandes cosas en el boxeo y soy un caballero y me gusta admirar a las personas y él se ha ganado mi admiración y mi respeto, pero el 25 de enero, cuando él y yo estamos arriba del ring, todo eso se va a perder por obvias razones. Quiero ser campeón del mundo, quiero demostrar que Juan Carlos Burgos está hecho para grandes cosas. Sí, igual. Así es. Sí, estamos creo que igual en ventajas, tenemos las mismas. Soy un peleador muy habilidoso, con muchas cualidades, él también, y creo que estamos muy parejos. Creo que la televisión o la gente dice muchas cosas de él, habla muchas cosas de él, y qué bueno para él, ¿no? Porque pues ha hecho grandes cosas y lo vuelvo a mencionar, lo respeto y lo admiro, pero creo que estamos igual en cuestiones boxísticas, tenemos las mismas cosas. Entonces creo que va a ser una bonita pelea.
Gracias, mío. Okay, Crystal, Crystal Heart Show again, and we're doing the English version of Bulgo's interview. Mickey Garcia, he says, he has an advantage over Mickey Garcia because in the Rocky Martinez fight, Mickey Garcia was knocked down not by a strong punch but an accurate punch. So it showed that maybe Mickey cannot take a punch. No, I'm not looking, this is Bulgo saying, I'm not looking for a knockout, but I have enough power, 20 knockouts in my 33 fight career. And if it's a well-placed shot, I can knock him down. I do not intend, like all fighters, look for knockouts. But if it comes, it comes. I will take advantage of that. Now, what is happening is that they are grooming him, bypass me, which is wrong, to fight Gamboa, fight Pacquiao, fight Danny Garcia, three formidable fighters. But what am I? What am I, just washcloth? I mean, he has to contend with me first the 25th of January. And if he contends with me, and if he gets past me, which he won't, well then, he's gonna have to realize who he's gonna fight. Then it's me who's going to fight the Garcia, the Danny Garcias and Rigondeaux and the many Pacquiao's. I am strong, I'm young, I have a punch, I can box. Mickey and I are almost similar in our styles, in our demeanor, in our discipline. So I know exactly what I have to do to beat Mickey Garcia, you see? So what's going on is that there's a lot of misconception about the greatness of Mickey Garcia, but everybody forgot me. Me, Bulgos, is going to win Saturday, January 25th at Madison Square Garden. This is my return to Madison Square Garden, where I wound up with a draw instead of winning the title from Rocky Martinez. So now I'm back to the scene of the crime to win the title that I had already won in my estimation. So this is basically what Bulgos feels in terms of fighting Mickey Garcia. Tremendous respect. Their height, physically they're similar, but I'm just as good as he is, and we both have the same amount of fights, 33 and 33. Mickey is undefeated. I only lost one, and I got two draws, but we're still the same. We've been in the ring the same amount of times, and we accumulated double-figure knockouts. So what does that make? So does that make me a less of a fighter than he does? No. So me, Bulgos, is going to be the 130-pound world champ come Saturday, January 25th, 2014. So this is Crystal Heart's sports show, the lady of sports, Crystal Heart, and this is Destino Lawrence Jr., Black Star News, signing off. Thank you.